Amigos, feliz como siempre de estar con ustedes compartiendo todos nuestros proyectos. El día de hoy les vamos a enseñar a elaborar este cuadro utilizando arte Brito y combinando varias técnicas. Espero que les agrade y que me acompañen hasta el final. Quiero también enviar un saludo muy especial para Ruth Andrade Cristóbal, que es una fiel suscriptora. Y para todas esas personas que nos ven en diferentes partes del mundo, un abrazo muy fuerte. Si es la primera vez que nos acompañas, te invito para que te suscribas y así puedas disfrutar de todos nuestros contenidos. Bueno, amigos, y ahora lo único que queda es poner a funcionar toda esa creatividad. Y estos son los materiales que vamos a utilizar para el proyecto de hoy. Utilizaremos fieltro en diferentes colores, los tonos que ustedes prefieran, pegamento para madera, bordeador de color negro, cordón delgado, del color también que ustedes prefieran, cordón grueso de color negro, tijeras, lápiz, silicona caliente. También necesitaremos una pieza de madera de MDF, preferiblemente de 5 o 6 milímetros de calibre y de una medida de 40 por 40. De igual forma, utilizaremos un trozo de cartulina de las mismas medidas y otro trozo de las mismas medidas de papel mantequilla o el papel que utilizamos para calcar. Y como siempre, un diseño que yo ya tengo aquí realizado para elaborar nuestro proyecto. Bueno, amigos, para comenzar, entonces lo que debemos hacer es tomar el dibujo que ya realizamos en la cartulina y lo vamos a transferir al papel mantequilla o el papel que utilizamos para calcar el dibujo. Entonces, vamos a realizar el dibujo igual como está en la cartulina y después de que lo tengamos hecho, a su vez también lo vamos a transferir a la pieza de madera. Entonces, voy a transferir el dibujo y continuamos. Listo, aquí ya transferimos el dibujo de esta manera, exceptuando solamente los círculos y las rayas, estos triángulos también, pero el resto lo hicimos de esta manera. Entonces lo hacemos así para transferirlo a la madera. Ahora tomamos la pieza de madera y lo que hacemos es colocar el papel de la forma inversa, ¿ya? O sea que el dibujo nos va a quedar al revés. Es una manera de hacerlo, ¿no? Entonces vamos a ubicarlo en la madera, así, y con ayuda de una cinta, puede ser cinta de esta de papel, lo vamos a sujetar para que no se nos mueva. Entonces vamos a colocar un poco de cinta así, ubicando bien el dibujo, que nos quede en las orillas. Miren, de esta manera simplemente ponemos un poco de esta cinta para sostenerlo. Lo hacemos en las cuatro puntas y nuevamente comenzamos a trazar por donde es la raya. Entonces, cuando hagamos presión sobre la misma raya, así sea por el otro lado, en el inverso va a quedar marcada. Entonces vamos a efectuar este paso. Aquí ya transferimos el dibujo a la madera, simplemente haciendo buena presión, como les dije anteriormente, por cada una de las líneas y el contorno del gato. Entonces nos va a quedar de esta manera. Así, en la madera va a quedar esta marca leve que nos va a servir como guía a la hora de recortar las piezas de fieltro y pegarlas correctamente. Bueno, ahora retiramos este papel. Pronto, un tip que les puedo regalar es, si ustedes quieren realizar el dibujo en el sentido original, como lo hicieron en la cartulina, entonces lo que hacen es que realizan el procedimiento que les dije anteriormente y vuelven y lo marcan por la parte de atrás, pero entonces lo utilizamos de esta manera, ya por la parte de atrás, porque ya está por el otro lado marcado. Entonces lo podemos transferir a la madera y nos queda en el sentido original. Bueno, después de realizar esto, lo que vamos a hacer es tomar la cartulina y con las tijeras vamos a comenzar a recortar cada pieza independiente. O sea, independientes son, por ejemplo, esta pieza. En toda la figura hay piezas independientes. Esta, la de las rayas, es otra, esta pieza de la cara, y así con todo el dibujo.
Vamos a recortarlas para utilizarlas como molde y para ponerlas sobre el fieltro y así poder recortar cada una independientemente, porque vamos a recortar todas en diferentes colores. Entonces voy a realizar este proceso y continuamos. Bueno amigos, y como pueden ver, así quedan las piezas ya cortadas independientemente. Es como armar un rompecabezas. Ahora lo que vamos a hacer es tomar cada una de ellas y con anterioridad vamos a disponer qué color vamos a utilizar en cada pieza, ¿no? Vamos a tratar de intercalar colores, que no nos vaya a quedar muy monocromático. Entonces tomamos el fieltro y cada una de ellas la vamos a comenzar a... Vamos a utilizarla como plantilla para poder cortar. Entonces vamos a marcar en el contorno y después vamos a recortar. Entonces recortamos cada pieza, entonces nos van a quedar así. Lo mismo vamos a hacer con todas y después las vamos a sobreponer en la tabla, en la pieza de madera, para que nos quede algo así. Si ven cómo queda variado, como nos va a quedar muy bien. Después de esto, lo que vamos a hacer es tomar pegamento. Primero las vamos a disponer para pues que nos quede bien, bien ubicado en la base de madera. Después vamos a tomar el pegamento para madera y vamos a comenzar a pegarlo uno por uno. Entonces, aquí les voy a mostrar cómo vamos a hacer. Aplicamos un poco de pegamento. Es mejor con este pegamento porque nos permite mover la pieza y ubicarla. Si aplicamos silicona caliente, no nos permite hacer esto. Entonces, si necesitamos reubicar la pieza, va a ser un poco difícil. Así, amigos. La pegamos. Y vamos a realizar este mismo procedimiento con cada una de ellas. Cuando ya todas las piezas estén bien pegadas sobre la madera, lo que vamos a hacer es recortar tiras de diferentes colores, miren, para sobreponer en algunas partes donde ustedes quieran hacerlo. También algunos círculos, puede ser medios círculos, círculos completos de diferentes tamaños. También podemos cortar tiras de 2 centímetros de ancho en algunas partes o como ustedes quieran. Esto es simplemente creatividad. Aquí recorté unos triángulos. Y también unas rayas pequeñas en color negro para ponerlas como si fueran los ojos del gato. Aparte de esto, hay que tener en cuenta que nos van a quedar unos sobrantes, porque cuando vamos recortando siempre va a quedar unos sobrantes a la hora de pegarlo al final. Miren, quedan estos sobrantes. Entonces lo que vamos a hacer es que tomamos unas tijeras y vamos a recortar de esta manera, así inclinado un poco. Nos vamos a guiar con la madera para que estos sobrantes no se queden viendo. Bien, nos va a quedar a ras con la madera. Esto lo vamos a hacer por todo el contorno donde queden estos sobrantes. Después de esto, entonces, vamos a recortar 4 tiras de 50 centímetros de largo en color negro. Y estas tiras las vamos a pegar en todo el margen del cuadro. Como ustedes pueden ver, queda sobrando unos pedazos. Es una idea que tengo, dejarlo sobrando, o si ustedes prefieren lo pueden cortar, dejarlo exacto, pero entonces nos va a dar un efecto agradable, un poco diferente. Miren, después de que lo peguemos nos va a quedar esto así. Lo podemos dejar de esta manera si quieren, o si ustedes prefieren lo cortan. Entonces todas estas piezas que hemos recortado las vamos a pegar con silicona caliente. Lo primero que debemos pegar es el margen, para que cuando ya esté pegado entonces podemos disponer de dónde van a quedar los círculos, porque si lo pegamos de pronto nos queda sobrepuesto sobre las otras piezas. Bueno amigos, entonces vamos a comenzar a pegar con la silicona caliente. Bueno amigos, quería mostrarles un poco de la forma correcta para pegar estas piezas para que no nos vayamos a quemar. Entonces lo que yo hago es pegar primero una punta
Aplico la silicona y la podemos ubicar bien. Pegamos la mitad y luego vamos a pegar la otra mitad. Así he venido haciendo con todas estas piezas. Y se me olvidó también explicarles por qué yo sobrepongo las piezas primero, pues es para que queden bien ubicadas. Y entonces simplemente vamos levantando cada una de las piezas, aplicamos la silicona, vamos pegando y ya tenemos todas nuestras piezas organizadas. Listo, amigos. Igual con los círculos. Entonces, aplicamos silicona en la mitad de uno, lo ubicamos bien y después allí mismo aplicamos el resto. Después de tener ya la margen pegada y las piezas internas de decoración, todas estas rayas, los círculos, lo que vamos a hacer es tomar el cordón grueso, el cordón negro grueso, y vamos a comenzar a delinear las piezas originales que pegamos al principio en la base de madera. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar, por ejemplo, este tramo, y aquí vamos a recortar. A medida que vamos recortando, debemos ir sellando con ayuda de un encendedor. Si eres menor de edad, debes pedirle ayuda a un adulto. Debemos sellar las puntas para que no se nos vayan a dañar. Entonces, después de hacer ese proceso, entonces vamos a comenzar a pegar. Vamos a aplicar silicona en la unión de los dos colores, en este caso ese pedazo, y vamos a pegar el cordón. Así, amigos. Lo vamos a ir pegando y vamos a ir delineando, como les dije, todas las piezas iniciales, exceptuando los círculos, las rayas, pero vamos a hacer esto por todo el contorno de nuestro dibujo. Después de haber delineado ya todas nuestras piezas, ahora lo que vamos a hacer es ubicar la parte de atrás, el centro, en la parte de arriba. Miren, este es el sentido, esta es la parte de arriba. Entonces, en esta parte ubicamos el centro, buscamos con un metro la mitad, es 40 el tamaño de la tabla, entonces son 20. A estos 20 centímetros, pues hicimos una marca. Y se me olvidó mostrarles esta pieza. Necesitamos una pieza de 4 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho, puede ser. Y esta pieza la vamos a utilizar para pegar aquí y colocarle el cordón con el que se va a sostener el cuadro. Entonces vamos a recortar aproximadamente 15 centímetros de cordón, así, y lo vamos a anudar en los extremos, así, amigos. Después de tener esto anudado, lo que vamos a hacer es marcar dos rayas en esta pieza, y a esas dos rayas, con ayuda de un cúter, lo que vamos a hacer es que vamos a ir cortando e ir sacando trozos hasta lograr hacer unas canales, así, para que nos queden unas canales de esta manera. Estas canales serían para ubicar la cuerda de esta forma, así. Y lo que vamos a hacer es aplicar pegamento de madera. Vamos a utilizar preferiblemente el pegamento porque la silicona caliente, por el peso del cuadro, de pronto se nos puede despegar más adelante. Entonces aplicamos el pegamento, así. Ubicamos el cordón. Y lo vamos a pegar en esa raya, ubicando el centro, ¿no? Hacemos presión y que nos quede de esta manera. Miren, aquí está la marca de la rayita, ubicamos que nos quede centrado y lo vamos a dejar que se seque para poderlo colgar más adelante. Después de tener ese paso, lo que resta es hacer una decoración final, si ustedes desean hacerla.
que es con este, con el bordeador. Podemos utilizarlo para hacer unas decoraciones, de pronto en algunas otras piezas que queramos. O si ustedes prefieren dejarlo así, perfecto. Entonces las decoraciones pueden ser de esta forma. El bordeador se presta mucho para hacer este tipo de trabajos. Podemos hacer espirales. Así, de esta manera. Podemos hacer espirales, podemos hacer puntos, palos y punticos. Ya es como ustedes desean, a la inspiración de cada uno. Bueno amigos, y queda listo nuestro cuadro, ya con unas decoraciones adicionales que le elaboré aquí en los colores amarillos y en los rojos. Espero que les haya agradado este proyecto. Es una técnica que me gusta muchísimo, el arte brito es uno de los artes que me llama bastante la atención porque utilizan bastantes colores. Aparte de eso, la otra técnica que utilizamos se llama patchwork, que es la utilización de telas. Entonces, son dos técnicas que combinamos y nos queda muy bien el trabajo. Espero que les haya agradado el proyecto y amigos, muy agradecido y muy contento de estar con ustedes siempre. Espero que nos volvamos a ver en el próximo video.